Thank you.
¿Qué tal? ¿Qué tal, hijos? Buenas noches. Me agarré la tarde, es que Rogelio no me dejaba. Me agarraba y me agarraba y me jalaba y me jalaba. Y por eso se me ponchó la llanta del carro también. Y se me ponchó la pata. Por eso acabo de llegar apenas. Pero no se preocupen, ahorita vamos a casar a Margarito. No, a Sofía Ripón. ¿A quién vamos a casar? A Verónica. A Verónica. ¿Y quién otra? Miguel Narra. A Miguel Narra. Yo dije que tú te llamas Chava Cruz y la otra Sofía Ripón. Pero esto es de improviso. Carambas, ¿por qué se cambian el nombre a la mera hora, hijos? ¡Es como!
¡Qué lástima! ¡Qué lástima que pertenecen al club de los pájaros cálidos! Entonces, de todas maneras, esa mujer va a dar tequio por él. Va a conseguir otro chavo más chavo que tú. Sí, es que ya tiene 20 años. Y tú tienes como 60. No. Mejor consíguete un alterario, hijo. Ahorita lo voy a pasar a revisión, a ver si todavía... Te sales por allá y yo lo voy a revisar. ¿Cómo no? Si yo soy el que está mandando, no tú. Vete. A ver, ¿cuánto estás pagando? Ya no pagas ni... Ya no pagas ni la lumbre. Ya no pagas... Él no se paga la lumbre, mira. O aquel paga, le paga la lumbre a la novia. Pero tú ya no pagas nada. Entonces, vamos a continuar con el sabor, ¿ok? A ver, jóvenes, a ver la madrina, pata de gallina. Madrina, pata de gallina, ¿algunas indicaciones para tus ahijados? ¿Algunas indicaciones para tus ahijados? Cachen mucho huevo. No más de noche, no más de noche. Si no tiene huevo con leche. Prometas el dedo que te quiero. Bueno, pues. Órale. Y toma un ruido, ¿qué le vas a hacer a ella? ¡No, yo puedo! ¿A tú también eres padrino? Sí. ¡Ay, padrino, trompadrino! ¡Qué barbaridad con usted! Entonces vamos a continuar con la celebración. ¡Las arras, por favor! ¡Mira nomás! ¡Hasta los zapatos de la novia vienen ahí! ¡Qué barbaridad contigo, hijo! ¡Ah, qué Manuel, hombre! A ver, ustedes que están presentes, no hagan lo que hace Manuel, el sacristán. Sacristán mayor. Hasta los borrachos de la nuera trae aquí. ¡Qué barbaridad! Me disculpan porque esto es de improviso, ¿ok? Unas alusivas palabras nomás para ustedes porque el otro cura Patiño falló. Recibe tres arras. Recibe este beso para tus arras. Hacer estas jarras como símbolo el cuidado que tendré no falta los pesos que traiga el Sánchez en nuestro hogar. Eso, porque cuando llegas ya está un kilo de chorizo, un kilo de moronga para que vas a comer, ¿ok? Así es que ya sabe. A ver, tu mujer, ponle el anillo a tu... A ver, Miguel Narra, ponle el anillo a tu mujer. Dile. Recibe. Este anillo. Este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De yo que yo te empeñaré. De que yo te cogeré. A cada rato con otro cabrón. A cada rato. Con otro cabrón. Ahora tú, tu mujer. Pon el anillo, tu Verónica. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De que algún día vas a encontrar a Sánchez en la casa. De que un día vas a encontrar otro hombre conmigo. Eso, mero. Así se dice. Así mero se dice. A ver, padrino, ponle el lazo a esta pareja. Continuamos con la celebración de este matrimonio. Y los vamos a hacer que se hinquen, aunque unos 10 minutos.
para que paguen sus pecados. A ver, mamá Rudo, échales un poco de agüita. Échales un poco de agüita a mis novios. ¿Cómo te digo? No, me siento nervioso. ¿Eh? Ah, falta la hostia. Te voy a dar la hostia, espérame. ¡Qué barbaridad con ustedes! ¡A mí me dieron sus amigas! ¡Por lo pecadores que son! ¡Se les olvidó! ¡Echate nota en su cabeza! ¡Joder! ¡Abre la trompa, hijo! ¡O digo la boca! ¡Órale!